Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte de la clase de principios de construcción. Este es el segundo video tutorial. En el anterior habíamos visto cómo colocar prims, qué son los prims, cómo moverlos, cómo rotarlos o cómo cambiarles el tamaño. Lo que vamos a ver en esta clase es cuáles son las propiedades que pueden tener los objetos. Vamos a ver entonces, como ya te había explicado la anterior vez, lo que tienes que presionar es el botón de construcción. Fíjate, ahora lo cambié en otro lugar. Antes lo tenía por acá. En cualquier visor, tú puedes apretar control más el número 3 para que aparezca la ventana de construcción. Ahora te voy a explicar, ya que estamos en esto, lo siguiente. Con las nuevas, los nuevos visores de que se llaman FUI, ¿no? FUI, que quieren decir interfaces de usuario flexibles. Tú solo tienes que hacer un clic derecho y elegir aquí botones, ¿no? Y entonces tú ahí te puedes agregar o quitar cualquier botón, ¿vale? Vamos a poner aquí, yo he puesto mi botón de construcción, ¿no? Lo mismo podría ser botón derecha y quiero, por ejemplo, mis destacados acá, lo agrego. Bueno, si quiero esto estar para el otro lado, ¿no? Lo puedo, alinear hacia arriba, lo puedo centrar, etcétera, etcétera. Ese es la interfaz de usuario flexible, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Primero abrimos nuestras herramientas de construcción aquí en la varita mágica de crear y vamos a sacar simplemente un cubo, ¿no? Ya sabemos, apretamos control más mayúsculas para poder redimensionar el objeto. Fíjate lo que estoy haciendo. He creado un cubo que es altito por acá, ¿no? Ahora, quiero que te fijes, aquí en la pestaña objeto, tú puedes hacer varias cosas con el cubo, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a dejar así. Así tal cual está, tal cual llegó hace con la. Si yo me acerco y camino, fíjate, me choco y bueno, por el lado que tengo, termino volando. Vamos a tratar de caminar con calma, fíjate, pan. Me choco acá y no puedo avanzar. Tengo que rodear el objeto. Este es un objeto normal. Pero es normal simplemente porque tiene, entre comillas, masa, ¿no? Pero fíjate que si yo selecciono aquí inmaterial, ¿qué sucede? Ahora ya puedo cómodamente atravesar todo el objeto, ¿no? Porque ya no tiene, entre comillas, de nuevo, masa. Le vamos a dar a editar. Te voy a mostrar otra propiedad muy interesante. Mira lo que voy a hacer. Voy a checar un poco esto. Lo voy a subir. Y le quito todas las propiedades. Si yo dejo ahí, obviamente no hay gravedad, aparentemente, en Second Life. Y el objeto va a quedar ahí flotando, ¿no? Pero yo puedo darle la propiedad de que sea un objeto físico, con lo cual, entre otras cosas, va a simular que tiene gravedad. Fíjate, marco físico, cierro esto aquí y mira lo que pasa. ¡Pum! Ya se cayó. Y ahora, cuando acerco mi mouse, veo una manita. Con la mano yo puedo mover el objeto. Y si aprieto control, puedo subirlo. Y cada vez que lo suelto, mira lo que pasa, ¿no? Cae. Lo mismo si yo hago otro objeto y aquí apúntate esto, clic derecho, editar. ¿Cómo duplico un objeto en Second Life? Mantengo presionado mayúsculas y jalo de un eje. Fíjate cómo el objeto inmediatamente se duplica. Ahora tengo tres objetos físicos. Vamos a ver qué pasa. Si yo agarro con mi cursor, que ahora es una manita, y lo empujo. Fíjate. ¿Ah? Los objetos además reaccionan a la colisión, ¿no? Fíjate cómo yo puedo arrastrar uno y hacer que choque y empuje a los demás. Mira, ¡tum! ¿Ah? Ese es un objeto que tiene propiedades físicas. Muy bien, vamos a tomar
este objeto de acá y lo vamos a volver a estirar, nos lo vamos a traer un poco más aquí. Este aquí lo borramos. Como lo borro, aprieto, bueno, selecciono el objeto y aprieto suprimir en mi teclado. Nada más. Selecciono este de acá y ahora le voy a quitar la propiedad física y le voy a poner en carácter la propiedad flexibilidad, que es lo primero que ha pasado. Fíjate que el eje, que generalmente está al centro del print, ¿no? Cuando le coloco flexibilidad, cambia, ¿no? Cambia porque un objeto flexible generalmente tiene que estar apoyado en su base, ¿no? Mira, mira lo que voy a hacer. Voy a girar completamente la base del objeto y observa cómo de repente tengo una especie de goma. Esto es un objeto flexible. Las variables de flexibilidad se pueden controlar acá. Si yo le bajo la blandura, ¿no? Entonces cuando lo mueva, ya no va a hacer ese efecto tan de goma, ¿no? O se va a inclinar un poco. O puedo subirla hasta 3, hasta 4, y entonces ya tendré un objeto mucho más blando. También puedo controlar la cantidad de gravedad, cómo la gravedad le afecta. Si yo subo mucho la gravedad, fíjate que la punta del objeto cae. Pero si le quito la gravedad, entonces la punta del objeto, el otro lado de la base, no va a caer. Lo mismo puedo controlar el viento, cómo le afecta el viento. Si quiero hacer una bandera, por ejemplo, yo puedo cambiar este valor, ¿no? Entonces ya crea un efecto de viento. Esa es la característica de flexibilidad. Quiero que veas que aquí hay aún dos cosas que no hemos visto. No hemos visto lo que es un objeto temporal y un objeto bloqueado. Vamos a ver. Un objeto bloqueado es un objeto que yo no puedo mover ni cambiar sus valores. Incluso que yo le dé clic derecho, editar. Fíjate que ninguna opción queda activada a no ser la opción bloqueado, ¿no? Entonces, si yo desactivo esto, nuevamente ya puedo cambiar los valores. Y finalmente está el objeto temporal. Un objeto temporal es un objeto que está dentro del SIM durante un tiempo determinado. Generalmente este tiempo se lo determina en las opciones del terreno. Pero de forma estándar son 30 segundos. Ahora ustedes me dirán qué utilidad tiene tener un objeto que va a desaparecer, es temporal. Ustedes saben que cada objeto que yo coloco en Second Life ocupa un prim y cada parcela solo puede tener una cantidad determinada de prims, ¿no? Fíjate si yo aquí tengo estos objetos seleccionados, aquí me indica que el impacto en la parcela en este terreno es de 3 prims y me quedan 635 mil prims más para colocar, ¿no? Si yo duplico, obviamente demoro un poquito en actualizar esta información, pero a más prims use, pues más voy a usar, ¿no? Si yo le quito la temporalidad a esto, los vuelvo a seleccionar, pues ya van a ver. Ahí está, fíjate cómo ahora son 4 objetos los seleccionados para que tengo uno temporal todavía. Muy bien, ahora sí. Ahí están, son los 4 objetos. No, me falta uno, este de aquí atrás. Y le quito el temporal. Entonces ahora fíjate que son 5 prims y a mi parcela le queda menos, ¿no? Si yo coloco temporal algunos de estos, entonces vuelvo a seleccionar todos. Vamos a esperar que cambie la información y vas a ver que aquí cambia de nuevo a solamente dos objetos, porque dos, ahí está, mira, y está en 4 y ahora que se actualiza va a ser 3, ¿no? Esa es la forma en la que funciona lo temporal. Y ahora vamos a ver la última cosa que vamos a ver el día de hoy, que se trata de la emisión de luz. Pero para eso antes vamos a hacer que sea de noche. Si no lo sabes, te vienes aquí al menú mundo,
Y en posición de sol, eliges medianoche. También puedes presionar control mayúsculas y X. Y ahora ya es de noche por aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. Vamos a sacar una bolita de acá. Vamos a poner acá. Y yo tengo una luz de rostro, creo. Fíjate. ¿Cómo puedes saber que tienes algo adjunto a tu cuerpo? Aplicas control alt y puedes ver que aquí adelante y aquí atrás de mí han aparecido unos objetos invisibles. Estos objetos invisibles son luces que permiten iluminar mi rostro, ¿no? Lo quitaré acá. Tengo un clic y me las quito. Y fíjate cómo inmediatamente mi rostro ha quedado oscurecido, porque ya no tengo esa fuente de luz. No importa. Vamos a agarrar y vamos a hacer la nuestra propia, ¿no? Le haces un clic para reeditar a la bolita que hemos hecho. Vamos a checar un poquito. Y nos vamos a venir aquí a características. Y en características le vamos a decir que queremos que emita luz. No es más. Y ahora fíjate, me voy a acercar con la cámara. Quiero que veas cómo la luz de la bolita afecta mi rostro. Vamos a dejar un poco, vamos a minimizar esto. Y ahora sí, fíjate cómo este objeto está emitiendo luz. ¿Qué puedo hacer con esto? Muy sencillo, pues puedo, por ejemplo, cambiarle el color. Quisiera un tono azul. Y ahora fíjate cómo mi rostro ha quedado iluminado de color azul. Puedo cambiar otro color al amarillo. Ahí está. Y también puedes variar la intensidad o puedes variar el radio. ¿Cuántos metros a la redonda va a alumbrar esta tu luz? Entonces, ya sabes pues cómo utilizar las siguientes herramientas. Vamos a repasar. Aquí tu objeto, seleccionamos acá. Tu objeto puede ser físico, puede ser temporal, inmaterial, bloqueado, flexible o emitir luz. Eso es todo por ahora. Espero que les haya servido esta segunda clase.